Un poco. Sammy el pescador de Bagre, Sammy el pescador. ¿Qué es eso? ¿Qué están hablando? ¿Qué le pasa a la gente? ¿Qué le dice al público? ¿Qué es lo que está pasando? ¡Ah! No me digan que Steven habló. No me digan que acabo de. No me digan. No me digan que el gordito come queso. ¡Ah! No, 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 no. Yo lo sabía que en algún momento iba a pasar. Yo lo sabía que en algún momento iba a pasar el gordito come queso. Estaba por ahí. Ok. A Sammy le encanta pescar, weón. De algo me di cuenta. Entonces, me voy a quedar callado, no voy a decir nada más. Pero Sammy, a Sammy le gustan los bagres. Mira, mira, mira. Es que, ¿saben cuándo? ¿Tú sabes cuando él tiene rabia? Oye, escúchame, escúchame, escúchame. Le voy a explicar qué es lo que sucede. Le voy a explicar qué es lo que sucede. Steven tiene rabia de todo lo que sucedió en ese viaje. La chica que él se refiere, a la cual yo pesqué como bagre, les voy a decir algo. Para que ustedes vean la rabia que él tiene. Apenas él la vio, él me dijo: esa está. Al principio, cuando él la vio, esa estaba. Ok, estaba. No voy a decir ni nombre, no voy a decir quién es. Obviamente no la vamos a mostrar, porque pues no. Pero él, yo solamente voy a decir que cuando empezó todo, él me dijo: esa está. Y yo le dije: bueno, está, está. ¿Verdad? ¿Qué es esto? Huesco le estaba que lo cascaba también. Huesco también estaba ofendido. Pero Sammy estaba. ¡Ay! ¡Pero ¡Ay! qué mentiroso! ¡Me van a cascar, Steven! ¡Uy, ¡Él no! No, me va a pegar! dígale, ¿dónde está Steven? Le voy a decir que entra a Discord rápidamente. Me tiene, ya, verdad, porque me está cansando. Si peleo, me deportan. ¡Defiéndeme, Steven, por favor! ¡Pero! ¡Me van a ¡Steven, como a la cascar! mierda! ¡Huesco! ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Mister Steven! ¡Ayuda! ¡Me van a cascar! ¡Soy Sammy, un pescador y una perra! Bro, diga, ¿dónde está Steven? ¿Dónde está Steven? ¿Dónde está Steven? Lo voy a decir. ¡Aló, aló! ¿De lo que es, mi ¡Qué pescador? le... ¡Ay, no! ¡Plan cabra, plan cabra, plan cabra! ¿Qué dice el cara de páparo? ¿Cómo vamos? Ese dice, pues, mi pescador favorito. Bro, bro, escúchame. ¿Cansado de comer bagre? No, 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 mira, mira. Necesito que tú me digas. Que me digas algo. Y quiero que me digas la verdad, toda la verdad. La No, yo no verdad, he cuando dicho digo esto. nada. Yo solo No, 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 he yo te voy a dicho, decir no, algo. tú No, no, eres. no, no, yo, no, yo tampoco he dicho nombre. Yo tampoco he dicho nombre ni nada. Pero te voy a decir algo. La jeva con la que yo estuve. Cuando llegó la primera de la discoteca, ¿qué fue lo que tú dijiste cuando la viste? Yo. Cuando la vimos, ¿qué me dijiste? Tú no me vas a decir que, no, que le dijiste: esa tipa está, No. esa tipa está, esa tipa Me tomo aguanta. a Y Wesco en esta después. conversación. No, Y déjame hablar, estamos. después, en la ¿Me vas a dejar noche. hablar, Dale, hijo dale, de dale. puta? Ajá, dale, Déjame dale. hablar. Wesco le está de testigo. Cuando llegó esa chica, Wesco me preguntó: ¿aguanta o no aguanta? Y yo la miré y yo dije: sí, aguanta. Pero era porque estábamos dentro de la discoteca. Ya cuando salimos, la cosa fue muy diferente. O sea, ya cuando salimos, si había luz, la Okay. vuelta fue totalmente diferente. Yo Okay. admito que dije que sí, pero ya cuando salimos a la luz, vimos otra cosa. Y Cuando viniste a Miami por primera vez, ¿qué mujeres agarraste? las mujeres que agarré estaban bonitas. Y ¡No! después, ¡Oye, Steven! bueno, la que yo ¡Oye, agarré para mí, Steven! ¡No! ¡Ninguna! ¡Ninguna! era la amiga de ella que estaba ¡No! suave. ¡No! ¡Ninguna de esas Era la tres! amiga, o ¡Ninguna sea, de esas tres no. tú! Gente, le ¡Bro! voy a contar. Yo, Y la primera vez que fui a juez está de Miami, testigo. yo llevé una chica, papi, que andaba con una amiga que estaba suave. Pero a Las mí me tres gustó la estaban suaves. chica. Las tres estaban suaves, sino que la amiga era la que estaba menos suave. Y bro, y güey está de testigo también. No, no. Obviamente, sí. Estaba pasable, mano. Estaba No, 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 pasable. no, no. Mano, no La, se bro, la mía compara, también mano. estaba pasable. No, pero es que. Mira, es que un Mano, o entorno. sea, la mía era por ahí un boca chico, pero la tuya era un bagre, weón. O sea, es que Qué no, o sea. bagre, bro. Qué bagre, O sea, Steven. Ah, la por mía era un Dios. Por salmón, Dios. weón. Era un pescado, pero era bonito, weón. ¡Qué Uno de pescado los más, weón. bonito! ¡Uy, Ah, mi Steven! No, no, Jordi, no, 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 no. No, ah, no, no, no no, se no, vaya no. porque era Bro, de que de miente. Y después, viene lo de la pelea. Viene lo de... No, no. ¡Ah! ¡Bro, eres un mentiroso! ¡Eres un mentiroso! pasta. ¡Ay! Mira, escúchame, ¡Ayuda! escúchame. ¡Cristerre! Mira, bro. ¡Steven, ayuda! ¡Me van a pegar! Escucha, 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 escucha. En algún momento, en toda esa noche, una sola vez yo llegué a decir la palabra ayuda. Algún momento, una sola vez. ¡Ay, ¡Ayuda! Steven! ¡Steven, qué mala mierda! Mano, ¿no lo dijiste ¡En ningún verbalmente? momento! No. Bro, es que yo no llegué. Escucha.
Escucha, no lo dijiste verbalmente, pero como llegaste, llegaste pidiendo ayuda, porque tú llegaste así. ¡No! ¡Bro! Escúchame, cuando... ¡Ah, no! ¿Y te acuerdas de la E? No me hagas hablar. No, pero eso. Eso ni siquiera está malo. Bro, eso es una estupidez. Eso es una estupidez. Pero no, porque lo de la pelea. Tú y yo te vi después. Tú dices que no, que a Sammy le hicieron así con el hombro y lo cachetearon. No, no, no. La del hombro sí es verdad. La del hombro sí es verdad, bro. Pero la cachetada no. Pero es que ¿sabes por qué? Porque es que ustedes también exageran. Ustedes exageraron que eran $400. Bro, fueron 400. Yo pagué 200. Porque yo puse más también. Ah, entonces ¿para qué hablas? Porque me... ¿Para qué hablas? Entonces ¿para qué hablas de que yo gasto plata y vos también estás gastando? Bro, yo lo hice por ti. ¡Ay, Steven! Me va a decir que no. ¿Por qué crees que yo me estaba quejando por la plata? Bro, porque la plata, ya decía, la plata la tenemos todos. Obviamente, hasta yo podía pagar esa cuenta, que soy el más pobre. Yo no tengo la plata de ustedes, pero yo esa plata la podía pagar. Al día siguiente yo no invité todas las botellas en la discoteca. Eso es lo de menos. Pero lo que yo decía era, bro, yo no quiero que a mis amigos los agarren así estas mujeres que yo conozco, que son unas pirañas, y empiecen a agarrar plata, ¿me entiendes? Exactamente, el problema que tú no entiendes es que yo estoy en un nivel económico donde gastar plata me importa un c***o. ¿Sí me entiendes, hermano? Esa no es la idea. O sea, no es la idea, me importa un c***o, mano. Si llegan 5 putas a pedirme tragos, yo se los gasto. Aquí está la plata, mano. Es más, mano, mira todo lo que me sobró, weón. Mira todo lo que me sobró de Miami. De Miami, no, de Los Ángeles. Ay, no. Mira todo lo que me sobró a mí, ya, a ver. O sea, me traje toda esta plata porque no sabía en qué gastármela, weón. No sabía en qué gastármela, parce. A ver. ¿Qué pasó, bro? ¿Ah? Pero ahí también tengo lo mío, ahí también tengo lo mío. Aquí tengo lo mío, Relajadito. No, pero... Ay, bueno, ¿sabes qué? Compré un bolso Louis Vuitton con orrea. A ver, a ver. ¿Cuánto te costó? Con él. Te lo voy a mostrar. No, pero obviamente, pues, ¿sabes? Con plata, obviamente. Ah, yo no puedo... pero usted ya me ha estado en Instagram. Ve, en WhatsApp, ¿no? Uy, no. Te compraste un montón de cosas, bro. Ese es el bolsito. Uf. Exacto. ¿Cuánto costó? Ponele. 8,000. No, tampoco. 300. No. ¿3,000? 3,200, sí, ¿sabes? Ah. Es que yo no sé, bro. Cuando fuimos a Louis Vuitton, yo veía los precios de algunas cosas y yo decía, Dios mío. Es que todo es muy relativo, weón. El mismo bolso, parce, era idéntico, gonorrea. Había uno que costaba, es que 7,000. El mismo. Sí, por eso. Es que nosotros fuimos a Louis Vuitton y habían cosas que yo decía, uy, bro, pero esta es... cualquier cosita por ahí te costaba 1,000, 2,000 dólares, 3,000 dólares. Yo, para mí, bueno, obviamente para mí eso es otra cosa, pero no, lo que te compraste que sean hasta más baratos los zapatos, weón. ¿No sí te parece raro? Pero en Las Vegas, bueno, en Las Vegas sí tenían más tiendas, habían bastantes tiendas. Habían más tiendas en Los Ángeles. Me gustan más las tiendas de Los Ángeles. En Las Vegas también compré y todo, pero en Los Ángeles. ¿En Las Vegas qué hiciste? Hermano, ¿sabes qué? Confirmé, huevón. Mm. En todos los casinos le echan algunos licor. Sí. Me tomé 2 tragos y ya estaba puto en un casino de allá, huevón. Pero sé si lo hacen. Mano, uy, bro, si no, qué hey. No, eso pasó mucho porque nosotros la primera vez que ellos vinieron, fuimos a un casino, nos tomamos un trago, ¿sí o qué? Uno solo. Y estábamos, después de ese trago, estábamos los tres ahí, pero ya casi que borrachos. Y nosotros, ¿qué es esta mierda? No, yo les estaba explicando que yo normalmente para prenderme con whisky, me tengo que tomar por ahí unos, con Red Bull, unos 5 vasos de estos. Sí, nosotros fuimos como a 3 discotecas diferentes y salimos, pues, tomados, pero no salimos borrachos. Y nos tomamos 3 botellas. Uno se toma 2 tragos y está en la ruina. O sea, de verdad, uno... No, yo lo hago a propósito porque uno borracho no le importa ir... Mami, nosotros borrachos estábamos acá... Nosotros en el primer casino no sacamos más plata porque no nos dejó. Nosotros estábamos ahí... No, ¿por qué te fuiste a dormir ese día, huevón? Te perdiste el mejor parche de la historia. No, pero ¿sabes qué? Es que la cosa es que yo cuando llegué ahí, yo estaba cansado. Yo estaba cansado, pero yo quería. Pero yo me también... Otro error mío fue llevarme la chaqueta. Pero es que yo me moví de parte. Nosotros sí, no, yo no sabía que se iban a mover. No, pero la cosa es que, bro, ¿sabes qué es lo que no me gustó? Porque
había tanta gente, había demasiada gente. Y las mujeres, mire. No tenía que te esperar. Sí, no, pero no sé, es que me estresé. El calor me llegó, la gente empujando, mujeres. ¿Tú quién estuve parchado? ¿Con quién? Ah, pero usted también se parchó después con ellos. Me estuve parchado con Brian Myers, con Ronaldinho. Claro, sí. Con Bless y con Ryan Castro. Es que Ryan Castro y yo somos, pues, yo soy más parcero de Ryan Castro que de Bless. Y ese mayo estaba parchado con él, con Orrea. Estábamos en una mesa y estábamos parchados. Y después nos fuimos para otra discoteca. Le digo discoteca, nombre, pero ya sabes que, cómo se llama eso, para no decirlo. Yo saqué el, mi humilde Dodge que tenía alquilado. Y me tiré para allá. Ah, ¿sabes? Alisté maletacito y me llevé las maletas. ¿Te fuiste para el aeropuerto? Y ahí de la discoteca me fui para el aeropuerto. Uy, no. Cuando yo llegué a la otra discoteca, parce, estaban tirando una cantidad de plata increíble, mano. O sea, la cantidad de plata que estaban tirando era exagerada, huevón. Que, papi, la verdad, a mí me dio pena estar ahí y no tirar plata. Yo cambié $1,000 y los tiré. A lo que es. No, yo me tiré $200. Ryan Myers, Bless, todos estaban tirando, papi. Ryan Castro, papi, eran fajos gigantes, huevón. Pues, uy, ¿sabes? No. Es que hay, claro. Uy, no, pero es que la gente va ahí a tirar a esos artistas cuando llegan para allá. Se agarran un montón. Qué loco. Ah, no, pues no, yo fui y me gasté como $200. A mí, la verdad, yo llegué a tirar, huevón, porque me dio pena, parce. O sea, me dio pena llegar allá vacío y no tirar nada. Entonces tuve que tirar, huevón. Pero bueno, la verdad es que de igual manera la gente, o sea, ni siquiera es botar la plata porque es vivir la experiencia, parce. No, o sea, es una experiencia chévere. Estar al lado de esa gente tan millonaria, huevón, y sentir esa experiencia fue chimba, parce. No.